La idea detrás de este proyecto es acercar el pensamiento computacional a jóvenes de entre 9 y 10 años, 13, 14, sobre esas edades. Y la idea del pensamiento computacional es resolver problemas como lo haría un ordenador. Lo que estamos buscando es que también utilicen los ordenadores, es decir, no que hagan para lo que ya están programados, sino que ellos creen sus propios programas. Detrás del pensamiento computacional hay cuatro fases de abstracción, eliminación de la información que no es importante, descomposición, descomponer un problema en otros problemas más pequeños, reconocimiento de patrones, es decir, resolver este problema en base a otros problemas que hemos resuelto en el pasado, y por último la creación de un algoritmo, un conjunto de pasos que nos da un resultado concreto. Es decir, en la informática, sobre todo en la programación, hay miles de soluciones posibles. Entonces, siempre hay algunas que son mejores que las otras. Nosotros lo que intentamos es, primero, que ellos lo resuelvan, que vean las herramientas que tienen, cómo hacerlo, y luego intentar acercarle a la solución más óptima. Lo que tenemos son dos tipos de actividades: una desenchufada, es decir, que no hace falta ordenador, ¿vale?, que es la programación de castillos de vaso. En este caso, contamos con un niño que va a ser de brazo robótico, y luego otro grupo que les va a dar las órdenes. Las órdenes son muy sencillas, son flecha arriba para coger un vaso, izquierda o derecha según donde queramos moverlo, abajo para dejarlo, o le podemos dar también la vuelta. Entonces la idea es, pues, terminar un grupo de programadores, dar las órdenes y terminar con un castillo de vaso. Y otra de las dinámicas que tenemos aquí es ya una actividad enchufada. Ya empezamos a programar en un ordenador. Y en este caso lo que tenemos es un iPad con una serie de juegos en los que ellos, utilizando un lenguaje propio de Apple, crean una solución al problema que se les plantea. No es solo para ordenadores, es decir, la idea que está detrás obviamente es cómo programar un ordenador, pero lo que se busca es aplicar este conocimiento a todas las áreas de la ciencia y de cualquier problema que se nos presente en el día a día. Entonces es como una competencia transversal que nos vale para todos.